de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. En Centro Odontológico 1116 encontrarás el más completo servicio de atención dental, desde odontología general hasta rehabilitación oral de alta complejidad, con un equipo profesional altamente calificado, con años de experiencia que te entregan una atención personalizada, equipamiento de vanguardia en odontología digital computarizada, además de precios convenientes y facilidades de pago. Visítanos en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116, Concepción. Conoce nuestros proyectos de departamentos y casas de hasta 3 dormitorios ideados para la vida en familia, todos en San Pedro de la Paz, a pasos del Biotren, Comercio y la nueva Costanera Mar. Valor a financiar desde 1.276 UF. Visita pilotos en los 3 proyectos y empieza a vivir tu futuro hogar. Te esperamos en 3 Norte, San Pedro de la Paz, de lunes a domingo, Estación Costamar. Más información en 3lsanpedro.cl. Hospital Clínico del Sur es la primera clínica privada reacreditada de la región. La seguridad y calidad de atención de nuestros pacientes está certificada. Contamos con un centro médico integral con más de 25 especialidades médicas y 120 profesionales, además de un gimnasio de kinesioterapia y una farmacia abierta a venta público. El servicio de urgencia más rápido y resolutivo de la zona. Contamos con un completo equipo de llamado para resolver todas las necesidades de nuestros pacientes. Y para un diagnóstico más completo y certero, tenemos el servicio de imagenología más moderno del sur de Chile, con un resonador 3 Tesla, único en la región. Estamos abiertos a toda la comunidad. Hospital Clínico del Sur. Queremos que te sientas bien. Siete minutos faltan ya para las 8 de la mañana. Vamos a revisar de inmediato lo que está pasando en las calles del Gran Concepción con las cámaras de la Unidad Operativa del Control de Tránsito. Por ejemplo, en Avenida Los Carrera, en este caso, en pleno centro de Concepción. Ustedes ven ahí, bueno, todavía no hay bastante flujo vehicular habitualmente como tiene esta arteria naturalmente todas las mañanas con el paso de los vehículos. Vamos hasta otro punto donde, sí, pues en este caso podría haber...